El 10 de abril, el regidor José Luis Orozco presentó un recurso de amparo para que la Municipalidad de Pérez Celedón transmita las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Municipal por un medio accesible a los administradores y en lenguaje lesco. Es porque ya son varias semanas que se dejaron de transmitir las sesiones y considera importante que se haga por medio de la página oficial de la Municipalidad en Facebook. Yo considero que esta municipalidad tiene responsabilidad de transmitir las sesiones del Consejo Municipal, así como transmiten cualquier u otras tantas actividades en el parque, en el polideportivo, acá debería, y además de eso, para que se haga y se transmitan por un medio asequible a los vecinos del cantón. La página de la MUNI tiene cerca de 42 mil seguidores, ahí podría ser una buena salida, y además de eso, que se garantice la transmisión en lesco de las sesiones ordinarias y extraordinarias. Vamos a ver qué nos dice la Sala Constitucional. Días atrás, hasta se creó en Facebook una página denominada Sesiones y se transmitía por medio del teléfono celular privado de la Secretaría del Consejo, donde no se escuchaba ni se apreciaba bien, por lo que se dejó de hacer. Asimismo, en oposición presentaron algunas mociones con el objetivo de comprar el equipo necesario, pero no se contó con los votos a favor de esta iniciativa.